Es obvio que tanto David Navañán como Juan Martín del Potro, incluso Mónaco, en este instante son muy importantes para Argentina. Y es obvio que llegue, y para sumar, obviamente va a debutar en el dobles el día sábado. Es muy importante para el equipo. Obviamente hablamos con el equipo. Obviamente había que considerar la inclusión del chico, el Boni, entró al final, pero digamos su experiencia, que era lo que nosotros queríamos conocer, es casi un 100%. Mañana va a entrenar con nosotros, el jueves, un tipo que sumó al equipo. Estoy muy contento con su manera de entrenar, con su manera de ser, creo que tiene un futuro promisorio. Y entendió perfectamente el tema y se puso muy contento que David pueda sumar al equipo, igual que el resto de todos los jugadores que integran esta Copa. Así que es un aporte muy importante, sin ninguna duda. Tito, vos siempre sostenés que generalmente los chicos no están para jugar los tres puntos. ¿David podría jugar con Ceballos el doble? Sí, es una opción bastante concreta. Es obvio que hay un cierto nivel de jugadores que juegan a un nivel superior. Por ejemplo, Soderling, que creo que mañana lo van a ver ustedes, pero creo que realmente haya una inclusión extra en el equipo sueco. Y hoy lo vi jugar a Soderling en dobles y obviamente es muy superior al resto de los jugadores que pueden jugar el dobles por Suecia. Así que definitivamente David Navañán es un aporte muy importante en un momento trascendental. Pero bueno, está el primer día donde se juegan dos singles y donde Soderling es netamente favorito y donde es muy importante para nosotros obtener una victoria en el segundo single, que probablemente sea Leo Mayer, obviamente, y para estar en carrera. ¿Cómo se acciona?